acompañar el preludio de esta noche con esta actitud, ¿cierto?, de humildad, de reverencia ante el Señor. Así que les invito a que podamos meditar en el Señor mientras escuchamos el preludio para comenzar el culto al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el profeta Isaías, capítulo 6, y ponerse en pie una vez que ya tengan el texto, por favor. Isaías, capítulo 6. Estamos ocupando la versión Reina Valera, para quien tiene la duda, Reina Valera. Si tú encontraste entonces el texto, te quiero invitar a que te pongas en pie para que demos lectura a esta porción de la Escritura. Voy a leerlo yo y te invito a que puedas acompañarme en silencio. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Con este texto damos inicios al culto y el Señor nos invita a acercarnos a Él para adorarle. Y les quiero invitar entonces a que tengamos juntos un tiempo de oración en donde clamemos a Dios y le demos gracias por estar una vez más, un año más, juntos, celebrando que el Señor nos mantiene en pie con su fidelidad y que por su gracia Él se ha acercado a nosotros en Jesús a tocar nuestros labios, a santificarnos, a acercarnos a Él para poder vivir nuestras vidas en su presencia.
Oremos al Señor. Gracias, oh Dios. Ya son 156 años de esta iglesia, de esta denominación, que es tuya, que tú has mantenido en pie. Y nos hace bien recordar que es por tu fidelidad que estamos aquí presentes. Nos hace bien, oh Dios, recordar que es por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, que podemos esta noche juntos acercarnos a ti. Es por tu gracia porque nosotros no somos dignos. Es por tu gracia y por tu amor porque en nosotros hay inmundicia. Porque en nosotros, nuestros labios no son dignos de alabarte. Pero tú, oh Dios, nos has manifestado por tu gracia el Evangelio. Y a través de Jesucristo y en Jesucristo, con su Espíritu, has tocado nuestro corazón. Y venimos, oh Dios, con ese corazón marcado, sabiendo que eres tú quien nos mantiene en pie. Y venimos a rendirte un culto. Venimos juntos a encontrarnos contigo. Venimos juntos a buscar tu dirección. Venimos a darte gracias porque hasta aquí nos has acompañado, pero también hemos venido, Dios, a buscar tu presencia. Porque sin ti no podemos seguir adelante. Porque sin ti nos transformaríamos en una secta. Porque sin ti nos transformaríamos en gente religiosa y vacía. Pero solo tú, oh Dios, con tu toque, con tu espíritu, con tu presencia, puedes inundar este lugar y nuestro corazón para realmente ser llamados pueblo tuyo. Señor, y eso es lo que deseamos, y eso es lo que venimos a implorar esta noche, tu presencia con nosotros. Darte gracias porque has estado presente, pero también pedirla, porque sin ella no queremos andar. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, esta noche. Imploramos tu presencia, invocamos tu nombre, el nombre de Jehová y de los ejércitos, el tres veces santo, aquel santo, sublime, pero cercano, que vino a nosotros a través de Jesús. A Él adoramos, a Él invocamos. Amén. Permaneciendo en pie, les quiero invitar a que cantemos juntos el himno 96, Ven, oh Todopoderoso.
El Señor le bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Le invito a que podamos abrir nuevamente nuestras Biblias. Romanos capítulo 8, del verso 28 al 39. Dice así el texto sagrado: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradezcámosle al Señor, tengamos un tiempo de oración para agradecerle primeramente porque celebramos la vida de nuestro Señor Jesucristo y también celebramos la vida de su iglesia. Demos gracias al Señor. Buen Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque, en primer lugar, tú nos has bendecido, nos has salvado. Celebramos, Señor, tu obra que has hecho en nosotros, Padre. Gracias, Señor amado, porque tú nos has dado una vida eterna, de la cual, Señor, queremos constantemente celebrar, constantemente promover. Y, Señor, queremos alumbrar tu nombre, queremos servirte. Estamos gozosos, Señor amado, de este día. Gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno con nosotros, con tu iglesia, con nuestra vida, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, Señor. Gracias, Padre. Estamos contentos y gozosos. Estamos felices, Señor, de lo que has hecho, porque todo lo que has hecho, Señor, ha sido para tu gloria. Gracias por nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has dado testimonio de tu Hijo. Y tu Hijo, Señor, ha sido fiel. Tu amor, Señor, nos siga sosteniendo hasta el fin, como así lo ha dicho, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
para salvar. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy, si bien es la celebración o conmemoración de un aniversario más de nuestra iglesia y su organización independiente aquí en Chile, hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Y hemos venido a... Es que se me escucha muy fuerte aquí atrás. Por eso me alejo un poquito. Y si es que hemos venido hoy día a escuchar la palabra del Señor, lo hacemos también con un corazón dispuesto a aquello. Y en eso nos invita Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, y le invito a que lo puedan buscar en sus Biblias. Primera de Pedro en el capítulo segundo. Cuando llama a aquellos que están dispersos por el mundo, que han conocido al Señor de señores y que viven en un mundo de incrédulos, gentiles. Entonces tenemos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo segundo, cuando antes no éramos pueblo. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9 al versículo 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los invito a mis hermanos a que podamos disponernos a presentarle a nuestro Señor nuestros pecados y podamos tener un momento de oración personal. Y luego tendremos una oración comunitaria. Los invito a que podamos orar. Amantísimo Señor, a ti sea la gloria por la eternidad. Tú que en tu inmenso amor y misericordia pusiste a la persona indicada para poder reconstruir una vida junto a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no escatimaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para hacernos pueblo tuyo, para hacernos nación santa, para que nuestras vidas cambien y comiencen, Señor, a girar en torno a ti. Y nos proveíste, oh Padre, de tu Espíritu Santo, que es como un dínamo que está en nuestro corazón y que nos lleva siempre en virtud, acercándonos a ti, a través de tu santa palabra, Señor.
buscándote en oración. Y aún así que tú has dispuesto todas estas cosas, Señor, nosotros, así como los de afuera, también muchas veces te somos incrédulos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque caemos constantemente de aquello que buscamos alcanzar y no logramos. Ayúdanos y asístenos, Señor, a que por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Padre, podamos limpiar nuestra vida de los pecados que pesan sobre nosotros. Y te pedimos ayuda a ti, Señor, porque nosotros mismos no los hemos podido dejar. Pero grande y poderoso eres tú, Señor. Límpianos, Señor, con la sangre derramada de tu Hijo en la cruz. Límpianos, Señor. Y dispone nuestros corazones, Señor, a buscarte vivamente y ser luz en el mundo. Para que cuando llegue el día en que tú vuelvas, oh Señor, y todo ojo te vea, podamos testificar con nuestra vida, con nuestras obras, que tú has actuado en la humanidad a lo largo de toda la historia. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Podemos confiar, Señor, de que tú nos llevarás de victoria en victoria sobre estos pecados. Y algún día estaremos en tu presencia, Señor, porque tú nos ves santos y justos. Y nos gloriamos en saber de que algún día estaremos ahí contigo en la gloria. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Los invito, mis hermanos, a que sigamos adorando al Señor con el himno de sus himnarios, el número 218, lleno de angustia y temores.
Queridos hermanos, la paz del Señor que el Señor nos da no es como el mundo la da. Y hoy día estamos reunidos como familia, familia de la fe. Y nos une la fe en el Evangelio de Jesucristo. Somos una iglesia confesional, tenemos una historia, una tradición reformada, pero lo que el Señor nos invita hoy es que a reflexionar sobre qué creemos, en quién creemos, porque de eso depende cómo nosotros hacemos iglesia. Y les quiero invitar a que podamos leer y declarar nuestra fe en la página 23 del himnario. Tenemos el Credo de los Apóstoles. Y les invito a que podamos leerlo todos juntos. Página 23 de los himnarios. Confesemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Y vamos a rogarle por la Iglesia Presbiteriana de Chile, por cada uno de sus miembros, por cada uno de sus líderes, para que el Señor nos sostenga firmes en la centralidad del Evangelio que hemos confesado. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por ser tu pueblo. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque por medio de Jesucristo hemos sido llamados nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Palabras hermosas que ciertamente no merecemos, pero en ti y por ti nos permitimos apropiárnoslas para darte toda la honra y toda la gloria. Y queremos rogarte, Señor, por nuestra amada Iglesia Presbiteriana de Chile. Desde la ciudad más al norte hasta la ciudad más al sur, en la cual tú has permitido que nos podamos congregar, te rogamos que bendigas, Señor, tu obra, que bendigas a cada miembro de la iglesia, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que están creciendo en esta familia. Te rogamos, Señor, para que ellos puedan proclamar el Evangelio, no solo creerlo intelectualmente, sino que también vivirlo, y que ellos puedan tener una visión de la eternidad de la vida y que puedan abrazar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que puedan vivir en este mundo siendo sal y siendo luz. Te rogamos por cada uno de los adultos, por los mayores, para que tú, Señor, les fortalezcas, les consueles, les animes, para que tú les restaures. Te rogamos por los pastores de la iglesia, por los presbíteros, por los diáconos, por cada hermano y hermana que tiene un liderazgo en la iglesia, para que tú, Señor, les sigas fortaleciendo, les sigas capacitando por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestra iglesia y queremos rogarte, Señor, que no nos apartes de tu evangelio, que podamos seguir firmes en este barco en el cual tú eres el capitán, en este cuerpo del cual tú eres la cabeza, para que no perdamos nunca el rumbo. Sabemos que el camino no es fácil. Mucha experiencia tenemos, Señor, largos años
Podemos ver cómo hemos tenido dificultades, pero sabemos que tú eres el Señor de la iglesia. Y te rogamos, Señor, que seas tú quien la sostenga hasta que vuelvas, para que el testimonio nuestro sea únicamente Jesucristo el Señor. Todo lo rogamos en su nombre. Amén. Adoremos al Señor. Vengamos y glorifiquemos a Dios. Venid, glorificad a Dios. Cantemos esa alabanza puestos de pie. Una forma de adorar al Señor y dar gratitud a Él por todo lo que hemos recibido es mediante nuestras ofrendas. Quiero invitar a mis hermanos Sergio Tolosa y Carlos Contreras, si nos pueden por favor ayudar, diáconos que puedan ayudarnos a recibir las ofrendas para que podamos adorar al Señor de esta manera. Señor, no han podido dar dinero, Señor, por diferentes motivos.
Te rogamos, Dios, que tú vayas en ayuda de ellos, Señor, aquellos que en este momento están sin trabajo, Señor, tú le proveas de trabajo, le proveas el sustento necesario, Señor, para su familia y también, Señor, para nuestra iglesia. Padre Celestial, te pedimos que estos dineros sean de provecho para nuestra iglesia, para tu obra aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Tendremos la oportunidad ahora de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Estará a cargo de nuestro querido hermano presbítero Cristian Estrada, moderador del Presbiterio Centro. Así que invito a mi hermano presbítero que pueda pasar adelante. Yo le paso el micrófono cuando esté. Buenas noches, hermanos. Hay varios que no pude saludar antes de entrar, así que aprovecho de saludarlos. Les voy a pedir un segundito para poder armarme aquí. Creo que tengo suficiente luz como para no usar el computador. Sí, perfecto. Antes que cualquier cosa, les voy a pedir, hermanos, que puedan abrir sus Biblias, sus dispositivos y me acompañen en la lectura. Vamos a leer en el libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y leeremos del versículo 1 hasta el 8. Voy a leer en versión Reina Valera contemporánea para los que pueden ahí ajustar sus teléfonos. Bien, me acompañan en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio aún en medio de grandes peligros. Porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando, como apóstoles de Cristo, podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy día nos congregamos como pueblo tuyo, como Iglesia Presbiteriana de Chile, Señor, para celebrar un año más de vida. Gracias, Señor, te damos porque en medio de este culto, Señor, tu palabra está presente en cada espacio. Gracias, Señor, te damos porque ahora podemos, Señor, también escuchar tu voz. Permíteme, Señor, hoy día hablar, Señor, lo que tú quieras hablarnos. Permite, Señor, también disponer nuestros corazones para la escucha de tu palabra. Y también, Señor,
atender el llamado, Señor, que tú quieres hacernos a través de ella. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes que cualquier cosa le quiero pedir si alguien me puede ayudar con un vasito de agua, sería ideal. ¿Está acá? Ah. Gracias. Bien. ¿Hay un lugar seguro donde dejarlo? ¿Aquí? Bien. Tiendo a moverme mucho, así que por eso pregunto. Bien, hermanos, antes quiero saludarlos. Saludar a las iglesias que están hoy día representadas acá, del Presbiterio Centro, la mayoría de ellas. Seguramente hay algún hermano de algún otro presbiterio. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en nuestra casa, así que damos la bienvenida a todos. Saludamos principalmente a los hermanos que son parte de la primera iglesia, que hoy día ellos están de aniversario. Y todos juntos con ellos también celebramos nuestro aniversario como Iglesia Presbiteriana de Chile. Así que esas como primeras palabras. Hace un tiempo atrás, hermanos, conversaba con una persona cristiana y me preguntaba, oye, ¿de qué iglesia eres tú? De la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Y son evangélicos ellos? Sí, somos evangélicos. Y bien, en resumen, traté de explicarle de qué se trata ser presbiterianos, por qué nos llamamos presbiterianos, nuestro sistema de gobierno, que somos una iglesia confesional. Y después, al rato de que estuvimos conversando, me dijo, pero ¿estáis seguros que son evangélicos? Le dije, sí. Pero me dijo, bueno, esa iglesia moderna, me dijo, son medias raras. Le dije, no, sí, es la iglesia presbiteriana y la iglesia evangélica más antigua en Chile. Me dijo, qué extraño. Nunca lo había escuchado. Para nada, amigo. Debe ser muy poco relevante esa iglesia para que nadie se acuerde de ellos. O por lo menos yo y mi familia, los que están a nuestro alrededor, sepa de ellos. Entonces me quedo dando vuelta, la verdad. ¿Cómo será una iglesia relevante en este tiempo? ¿Cómo será una iglesia relevante en la cultura de hoy? En esta sociedad que nos convida a tantas cosas distintas. ¿Cómo ser relevantes hoy día? Y cuando nos encontramos con la palabra del Señor y vemos el ministerio de Pablo, nos encontramos ahí, en el ministerio de Pablo, reflejado implicancias importantes para la iglesia de hoy, para que esta iglesia, no la Iglesia Presbiteriana de Chile, sino que la iglesia del Señor sea relevante en la historia. Entonces, este sermón lo que busca, hermanos, es encontrar en el ministerio de Pablo, en Tesalónica y en la región, implicancias necesarias para la vida de la iglesia de hoy. ¿Y qué implicancias encontraremos? La primera y más importante es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra que nos capacita primero para la adversidad. Y esa es la primera parte. Versículo 1 dice, hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Y también saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros. En el contexto de esta defensa, esta apología que está haciendo el apóstol Pablo de su ministerio, les escribe a los tesalonicenses con mucha significancia acerca de recordar cómo fue su trabajo en medio de ellos.
Vemos en los versículos 1, 2, 5, 9, 10, 11, palabras como saben, recuerden, son testigos. Entonces Pablo, evidentemente en esta sección, lo que está haciendo es apelando a un recurso que está en los corazones y en la conciencia también de los receptores de esta carta. No viene a justificar su ministerio con nuevas promesas para cumplir. No viene a justificar lo que él había hecho, su ministerio, con nuevos desafíos que él se planteaba para el futuro. La historia reciente de la política en Chile, nos da cuenta que las promesas de probidad, los discursos de redención de la política de este último tiempo, los compromisos de destrucción de la corrupción y de todos los colores políticos, ante la realidad que hemos visto en este último tiempo, se cae a pedazos. El caso Fundaciones, de hace unos meses, un montón de alcaldes procesados por fraude, algunos queriéndose fugar, otros ya fugados fuera de Chile, evadiendo la justicia. Entonces da cuenta de que este discurso se cae a pedazos. Ahora, quien resulte culpable de estos cargos que se le imputan y que en un tiempo más, a pesar de reconocer su error, de reconocer su fracaso en esto, venga y nuevamente se presente con una candidatura, por ejemplo, y venga a hacer nuevas promesas, promesas de probidad en el futuro, promesas de que ahora sí lo voy a hacer bien. Lo más probable es que el grado de credibilidad de esa persona sea prácticamente nulo. Es muy probable que la mayoría de ellos hayan sepultado su carrera en este último tiempo, su carrera política, su carrera social, y tengan que dedicarse a otra cosa. Sin contar, además, que el fraude al fisco, por ejemplo, tiene carácter de delito. Por lo tanto, la consecuencia también es la cárcel, que es aún peor. Ahora, vemos en la Escritura, en contraposición a esta realidad, vemos a Pablo, cómo escribe a los hermanos tesalonicenses y cómo él presenta sus credenciales de manera contundente y sin vacilaciones. Pablo pone un punto de conclusión en su ministerio. En Tesalónica, en el versículo 1, dice: nuestra visita a ustedes no fue en vano. Todo lo que a partir de ahí quisiera decir está marcado por esta conclusión. Pablo quería manifestar que la predicación del Evangelio en la ciudad no careció de contenido. No fue un discurso vacío para ganar adeptos a una agrupación que posicionaría a Pablo en un lugar de mayor honor, sino que lo que estaba poniendo Pablo ahí fue la nutrida predicación del Evangelio como evidencia. La predicación del Evangelio, hermanos, en nuestros púlpitos debe siempre mostrar el carácter del Dios eterno y santo, muy distante muchas veces de nuestra penosa vida de pecado y oscuridad. Esa verdad escandalosa nos instala en una realidad de incapacidad. No obstante, todo cobra sentido cuando el Evangelio nos muestra la gracia y el perdón del Dios santo y lejano, pero que por medio de su Hijo Jesucristo nos acerca al reino, presentándose Él como el único camino al Padre que ya ahora no es lejano, que ha venido a nosotros por medio de su Hijo. Con todo esto, evidentemente, el mensaje del Evangelio no es vacío. Está lleno de gracia, lleno de perdón
y lleno del poder de Dios. Dios nos dio el valor necesario para anunciarles el Evangelio, dijo Pablo. Aún en medio de grandes peligros. Una de las verdades más controversiales, hermanos, acerca del Evangelio es lo que el mismo Jesús manifiesta en más de una oportunidad. Padecer por causa del Evangelio produce gozo y esperanza. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La idea de padecer y de sufrir evidentemente es algo que no tenemos en nuestros planes. Creo que ninguno de nosotros, cuando se sienta a planificar su futuro, a planificar su vida en medio de ese listado de cosas que quiere hacer, pone ahí los sufrimientos y las penas que va a vivir. Porque es algo que evidentemente queremos estar separados y no vivir. Pero pareciera que en el Evangelio, o el Evangelio nos muestra un multiverso cultural distinto, una realidad paralela a esto, una realidad distinta de la que estamos acostumbrados a vivir, en donde los padecimientos y el gozo no son puntos de oposición, sino más bien son complementarios y necesarios entre sí. Esta idea de padecimiento por el Evangelio, Pablo la había entendido muy bien. Y no solo eso, sino que la había experimentado en carne propia también. En Filipos, Pablo y Silas habían sido golpeados y azotados severamente. Habían sido encarcelados con los pies en un cepo, según lo que dice Hechos capítulo 16. Posiblemente fueron muy maltratados, cruelmente, por haber rescatado a una mujer esclava en el nombre de Jesucristo. Una mujer que tenía, dice el relato, el espíritu de adivinación, que estaba siendo esclava por algunos hombres. Y cuando Pablo y Silas pasaron por ahí, Pablo oró al Señor y fue librada ella de este espíritu de adivinación. Obviamente, los amos de esta mujer, se le murió la gallina de los huevos de oro. Entonces lo que hicieron fue acusar a Pablo y a Silas injustamente. También habían sido insultados al ser arrestados injustamente, despojándoles de sus ropas y tratados como fugitivos peligrosos. Su ciudadanía romana había sido violada. Por eso Pablo pide en el capítulo, en el versículo 37, exige su restitución. Todavía con estas heridas, tambaleándose por las heridas, por las indignidades que habían vivido estos dos hombres, llegan a Tesalónica. Y en tales condiciones, la mayoría de nosotros habría dado la vuelta, habría dicho: no, si esto se va a volver a repetir, la verdad es que prefiero dejarlo hasta acá. Pero no estos hombres. Estos hombres, ante la realidad que habían vivido, quisieron ir a Tesalónica y seguir predicando el Evangelio. El Evangelio es necesario que sea predicado, y es predicado evidentemente también en cada iglesia. En cada iglesia de nuestra iglesia, de la Iglesia Presbiteriana de Chile, cada día domingo o cada vez que nos reunimos, somos invitados a renovar nuestro compromiso de santidad y servicio al Señor cuando cenamos juntos también. Hoy somos confrontados a servir como Pablo lo hizo, poniendo al Dios de la gracia por sobre el sufrimiento y el dolor, incluso por encima de nuestra comodidad. Pablo, Silas y Timoteo, a pesar de que el resultado de predicar el Evangelio fuera persecución, azotes, golpes, encarcelamiento y humillación,
entendieron firmemente que la predicación del Evangelio trasciende las circunstancias. Pusieron su corazón en el reino y no en el aparente fracaso que vivieron. Y esto tuvo como resultado una nueva iglesia en Tesalónica y otras iglesias también en la región. Nuevos creyentes alcanzados por la gracia y el perdón de Dios. Hoy día, gracias al Señor, nosotros no vivimos persecución en nuestro país. No obstante, en este mismo instante, en este mismo momento, hermanos nuestros están muriendo por causa del Evangelio en el mundo. Hombres y mujeres que han puesto a disposición sus talentos, sus recursos, su tiempo, incluso su propia vida, para ir en rescate de aquellos que están perdidos. En contraparte, nosotros, hoy día aquí en Chile, muchas veces discutiendo cuestiones que son secundarias y poco trascendentes. Ahora, el que no suframos por causa del Evangelio no nos hace peores cristianos per se, pero sí deberíamos ser desafiados a tener una mayor convicción de nuestro llamado como iglesia en medio de la cultura que nos rodea, con la libertad que hoy día tenemos como iglesia en medio de nuestro país. Pablo entonces nos muestra que la predicación eficaz del Evangelio en la iglesia produce iglesias robustas, creyentes capacitados para la adversidad y que buscan por sobre cualquier otro asunto glorificar a Dios independiente de la circunstancia que los rodea. Una iglesia que actúa con la intención constante de remover la falsedad y promover la verdad, que precisamente es la segunda parte que vamos a ver ahora. La predicación que remueve la falsedad. Versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no se basa en el error, ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 17, encontramos la oración de Jesús. Jesús ora por la iglesia, por quienes Dios había puesto en sus manos. Y en especial, ora por sus discípulos. Ahí escuchamos la voz de Jesús diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las palabras de Jesús en esta oración se hacen tan relevantes para nuestros días, considerando la crisis espiritual y de santidad que el mundo hoy vive, incluido en ello también la iglesia. La santificación es la doctrina bíblica que enseña que el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón regenerado por Dios, para que mediante la obediencia a la palabra de Dios el creyente progresivamente se aparte del pecado y sea más como Jesucristo. Esta dinámica divina humana se debe entender como un imperativo, pero también como una acción constante en el creyente. Entendámoslo de la siguiente manera: todos nosotros hacemos aseo en nuestra casa, ¿cierto? Regularmente. Diariamente algunas cuestiones que son más importantes. Imagínese que hiciera aseo solamente una vez a la semana, pero el aseo de toda la casa, o sea, no limpiara los platos, no sacara los papeles del baño, no hiciera nada de eso solamente una vez por semana. Lo más probable es que a la segunda, tercera semana ya esté lleno de infecciones, lleno de ratones,
se empieza a enfermar, porque la acumulación de basura lo que va a producir es infección. Y esto para nosotros es evidente. ¿Cómo? No puedo hacer eso. Tengo que asear la casa todos los días o regularmente sacar la basura para que esto no pase. Pero cuando hablamos de nuestro corazón, cuando hablamos de nuestra relación con el Señor, ¿por qué no pensamos de la misma manera? Muchas veces acumulamos escombros, acumulamos basura bajo la alfombra y nos conformamos con limpiarnos de alguna forma el día domingo cuando nos juntamos en la iglesia. Salimos de la iglesia y nuestra vida cambia. Vivimos como cualquier otro del mundo. Y escondemos escombro y basura bajo la alfombra. Lo único que produce eso es infección en el corazón. Estamos llamados a santificarnos, a limpiar nuestro corazón diariamente, a mirar al Señor, encontrarnos a nosotros como incapaces de limpiarnos incluso, mirando al Señor como quien es capaz de limpiar nuestro corazón a diario por medio de su Espíritu Santo, capacitándonos para tener vidas santas que agraden a Dios. A la luz de la Escritura, la manera en que somos santificados a diario es acercándonos a la palabra de Dios y así disponer todo nuestro corazón, toda nuestra vida en obediencia a ella, ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Pablo, en esta defensa, en esta apología de su ministerio escrita a los tesalonicenses, considera muy importante manifestar que la predicación del Evangelio es intrínsecamente verdadera, porque ella misma es la verdad. Porque nuestra exhortación, como dice el apóstol Pablo, no se basa en el error ni en malas intenciones. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: no estamos mintiendo con todo esto para aprovecharnos de ustedes. La base de nuestras palabras es la única verdad. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué nos encontramos con esta carta y Pablo defendiendo su ministerio? Cuando leemos la carta de Pablo, encontramos o estamos frente a la respuesta a algunos cuestionamientos que falsos maestros hacían hacia él y hacia sus compañeros. No sabemos precisamente qué es lo que era, pero inferimos que de seguro decían que se había arrancado, que se había ido, que era un charlatán, como muchos que habían y pululaban también por la región. Falsos maestros itinerantes solían aprovecharse de las personas. Pero Pablo dice: no, nosotros no. Incluso al decir ni en malas intenciones, también Pablo está hablando y esta frase tiene una connotación incluso sexual. Está diciendo: no nos aprovechamos incluso de las mujeres. Y añade: ni tampoco tratamos de engañar a nadie. El apóstol Pablo niega cualquier cosa de este tipo como motivo de sus actividades misioneras y de sus compañeros. Y añade más adelante: sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Está en la seguridad de Pablo, que manifiesta en esta frase, que deja en claro cualquier cuestionamiento respecto de su ministerio. Pues quien lo aprobó no fueron los hombres, sino que el mismo Dios. El verdadero estado de Pablo y sus compañeros era de una completa honestidad y obediencia, hasta el punto de que el mismo Dios omnisciente los había encontrado dignos de anunciar su evangelio. Ser aprobado por Dios implica necesariamente un proceso de prueba y el consiguiente estado de aprobación por parte de Dios. Después de llamar a Pablo camino a Damasco, Dios
Lo sometió a dolores y a rigores necesarios para demostrar su capacidad para la tarea asignada. Habiéndolo preparado así, Dios lo encomendó al Pablo el mensaje del Evangelio para proclamarlo entre los gentiles. Sobre la base de esta comisión, Pablo, Silas y Timoteo, predicaban sin temor. No hicieron nada superficialmente para complacer a los hombres, sino que buscaban agradar a Dios. Siempre buscaron la aprobación de Dios. Tal meta siempre a los ojos de aquel que prueba nuestros corazones. El escrutinio de un Dios que es capaz de sondear las profundidades de cada pensamiento y corazón es el último paso que Pablo necesitaba para reunir pruebas de su sinceridad absoluta. Por otra parte, también vemos a Pablo manifestando esta verdad también a Timoteo más adelante, a su hijo espiritual. Le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cerrando la idea, Pablo menciona en el versículo 5, en la primera parte: como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras. Sumado a lo anterior, Pablo niega haber usado cualquier tipo de artimañas para engañar a la gente en favor de ellos. Es manifiesta la voluntad de Pablo, de Silas y también de Timoteo en su ministerio. Ellos predican el Evangelio sin palabras lisonjeras, es decir, sin un interés oculto. Específicamente acá se está tratando acerca de una avaricia encubierta de palabras dulces y agradables, y Pablo negando cualquier acercamiento a esta práctica. Es tan evidente hoy y tan común ver a pastores, predicadores, coaching motivacionales, que los escuchamos decir frases como: hoy Dios hará la mejor versión de ti. ¿Lo has escuchado? Puedes decretar todo, porque todo es tuyo, y así será. Hoy día leía de un pastor: hoy decido ser la mejor persona. Él decía, repita esta frase conmigo: hoy decido ser la mejor versión de mí, luchar por mis sueños y no dejar que el pasado tenga cabida en mi vida. Atrévete, no te conformes, lucha por aquello que tanto anhelas, no tengas miedo. Palabras que probablemente al oído de aquel que está triste, que está desconsolado, son palabras que vienen como un consuelo a su corazón. Pero lamentablemente, estas palabras, más que llevarnos a la cruz de Cristo, se vuelven a sus propios corazones engañosos, engañados también y débiles. Eso fue también una preocupación constante de Pablo. De hecho, más adelante le escribe también a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, concupiscencias, como dice la Reina Valera 60, y se apartarán de la verdad. Sus oídos se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Desde nuestra perspectiva actual,
¿No es muy complejo ver que las iglesias y sus enseñanzas están constantemente siendo teñidas de ideologías mundanas y que aparentemente algunas de ellas quieren buscar la honra y la gloria de Dios en apariencia? Vemos, por ejemplo, como el feminismo hace un tiempo atrás, la identidad de género hoy. Está la influencia de las ideologías en la iglesia que podemos escuchar a predicadores, pastores, validando incluso la identidad de género, a favor de las libertades sexuales, e incluso sutilmente, cuando nosotros mismos, influenciados por el medio incluso, sin darnos cuenta, nos obligamos a decir las niñas, los niños, hablando con lenguaje inclusivo, aunque no lo queramos. ¿Se ha visto diciendo eso? ¿Se ha escuchado diciendo las y los porque el medio se lo obliga? Los medios de comunicación en esto, hermanos, juegan un rol muy importante de influencia. Las redes sociales también hacen lo suyo. Hace un tiempo atrás yo escuchaba a un crítico de música hablar acerca de la fama, de cierta forma, que tuvo, o el éxito muy repentino que tuvo Camilo, el yerno de Montaner. Y él decía que el representante de Camilo, el representante, hizo un trabajo estratégico de marketing antes, de poner a Camilo en todos lados. Pedacitos de canciones, en todas partes. Pedacitos de canciones en spots publicitarios, en teleseries, en donde fuera estaba Camilo ahí en pedacitos de canciones, antes de que él saliera al mercado incluso. Cuando Camilo salió al mercado, sus canciones ya eran familiares en la mente de las personas. Y convengamos, hermano, y digamos la verdad, Camilo canta bien mal, la verdad, ¿o no? Bueno, a algunos les gusta. Pero lo más probable es que si hoy día ponen una canción de Camilo, es muy probable que yo cante más de alguna parte de esa canción. Porque el medio se ha encargado precisamente de eso. Se ha encargado de eso hoy día. Y eso es lo que está pasando. Es importante la consideración que hace el apóstol Pablo más adelante. Lo contrario a la verdad es lo falso. No hay grises. No hay grises. La verdad a lo contrario a la verdad es lo falso. Es relevante en la vida cristiana comprender la verdad y vivir en ella. Vivir de la manera correcta entonces tiene relación con la intimidad que tenemos con Dios y de qué manera rendimos nuestra propia vida en las manos del único y verdadero Señor. Cuando Cristo es lo más relevante en nuestra vida y logra permear toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, es cuando todo cobra sentido finalmente. Nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, el ministerio, nosotros mismos, la vida. Hoy, mientras escuchamos decir, en ti está el poder de cambiar las cosas, vemos la imagen también de el hombre autoesculpiéndose. ¿La ha visto? Siendo capaz de crear su propio futuro, teniendo las herramientas propias para construirse según su propio criterio, siendo libre de guiarse y de construirse según su propia autopercepción. ¿Ha escuchado eso? El mensaje del Evangelio hoy día se levanta como una voz disidente,
fuera de los paradigmas impuestos por la cultura actual. El mensaje del Evangelio es: tú no puedes. Sin embargo, sin que hayas pedido algo, sin ningún mérito propio, antes de la fundación del mundo, Dios te escogió como su hijo. Para amarte eternamente, desde la eternidad, Dios te amó. Vio tu imposibilidad y se entregó a sí mismo en Jesucristo, en la cruz, para decirte que Él sí pudo. Que su muerte y su resurrección nos asegura la vida eterna y gracia. Y por medio de su Espíritu Santo somos beneficiarios constantes de su carácter amoroso para conducirnos en santidad de vida y gratitud. Esta finalmente es la verdad del Evangelio. El mismo apóstol Pablo describe a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Finalmente, Pablo nos muestra que la predicación trae compromiso y cuidado. Versículos del 5 al 8. 5, la segunda parte. Ni hay entre nosotros avaricia encubierta, Dios es nuestro testigo. También el apóstol Pablo añade y dice: tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. Finalmente, Pablo niega el deseo de honor de parte de los hombres. El mundo de la época de Pablo estaba lleno de filósofos errantes, profetas de otras religiones, magos, falsos profetas y otros que buscaban solo ganancias, ganancias deshonestas, y buscar también reputación, prestigio en medio del mundo. Para Pablo, la aprobación divina era lo importante, no la estima pública. Lo que motivó a Pablo y sus compañeros fue la aprobación divina. Y esa fue entonces la bandera con la que predicaron el Evangelio en Tesalónica y en otros lugares. La frase: aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran, nos dice y nos ayuda a completar el sentido de este versículo. Pablo, Silas y Timoteo podrían haber reclamado legítimamente la dignidad asociada a su oficio. En 1 Timoteo capítulo 5 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La importante posición de Pablo y sus colegas como representantes de Cristo les dio el derecho de recibir un respeto especial y también honor. Pero ellos no se mantuvieron en ese derecho, más bien se abstuvieron de ello. Esto proporciona mayor evidencia de que no fueron motivados por otros intereses, sino que el único interés de glorificar a Dios por medio de la predicación del Evangelio. En vez de eso, versículo 7, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Mientras se mezclaban con estos macedonios, con los tesalonicenses, como iguales, Pablo y sus ayudantes, sus colegas, eran amables, no autoritarios. Los misioneros dejaron de lado todos sus derechos a ser respetados y a desempeñar el papel preponderante, y demostraron la máxima ternura, comparable a la de una madre que amamanta a sus propios hijos.
o literalmente como una nodriza. Es muy interesante lo que Pablo escribe aquí, porque en el antiguo tiempo la nodriza era quien se hacía cargo de la crianza del recién nacido. Incluso era quien amamantaba al bebé. Entonces la figura implica un esfuerzo especial para proteger y proveer de cada necesidad de aquellos hermanos en Tesalónica, incluso hasta el punto de un gran sacrificio. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, el versículo 8, que hubiésemos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Pablo, con una sinceridad muy particular y evidente amor por los hermanos tesalonicenses, les declara su amor. La idea general es clara. Pablo y sus compañeros tenían un anhelo constante por estas personas, tanto que encontraban un deleite continuo cuando Pablo dice que estaban incluso dispuestos a dar su vida por ellos. Estas palabras tienen una implicancia incluso mayor que las solo las físicas. En lo más profundo de su ser se preocupaban porque los tesalonicenses se habían vuelto tan queridos para ellos. Una relación de amor aún más fuerte se desarrolló a medida que continuaba el ministerio. Una relación como la de una madre con su hijo lactante. Más adelante también añade incluso el apóstol Pablo: ustedes saben, además, que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Otra comparación que afirma la expresión de cuidado, de cariño y de amor del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cambiando el tierno cuidado de una madre también, o añadiendo el tierno cuidado de una madre del versículo 8, en esta nueva metáfora, Pablo ahora es un padre que trata con sus propios hijos. Los cristianos necesitamos tanto enseñanzas y consejos paternales como cuidados maternales también. El trato paternal incluía animar, consolar y exhortar. Esto muestra el amor de Pablo a los hermanos tesalonicenses y su intención de cuidado y preocupación. La intención de Pablo en su ministerio fue la predicación del Evangelio, predicar la verdad y seguir y vivir según ella. Esto produjo y produce siempre una vinculación necesaria entre quien está predicando, entre quien predica, anima, exhorta, enseña y quien está siendo enseñado. Produce una relación y una vinculación necesaria entre el pastor y su iglesia. Pastores que aman al Señor, por consecuencia, tendrán amor por sus hermanos, por la iglesia que está a su cuidado, por las ovejas que el Señor le ha entregado. Por otra parte, iglesias que aman al Señor, por consecuencia, amarán a sus pastores, los cuidarán, los respetarán, tendrán cuidado de ellos. Hay algunos que posiblemente han escogido el ministerio para llenarse los bolsillos. Líbrenos el Señor de ello. Si usted, como pastor, como ministro del Evangelio en la Iglesia Presbiteriana de Chile, ha pensado que este es el lugar para tener un buen trabajo, para tener estabilidad económica, para tener estabilidad laboral,
Arrepiéntase. Arrepiéntase, porque este no es el lugar para ello. Si usted como hijo del Señor, como miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile, espera que este sea el lugar donde le digan las cosas bonitas que quiere escuchar, que este sea el lugar donde los predicadores, los pastores, le van a decir las cosas bonitas, cómodas que quiere escuchar, está equivocado. Este lugar se ha caracterizado por los años en predicar el Evangelio, en predicar la verdad. Y hoy día, gracias al Señor, celebramos estos 156 años en que el Señor nos ha cuidado, en que el Señor ha cuidado de esta iglesia, en que el Señor ha cuidado de esta Iglesia Presbiteriana de Chile de predicar la verdad en cada instancia. Para reflexionar y practicar. La razón del ministerio de Pablo siempre fue la gloria de Dios. El soli deo gloria. Entendiendo esto, debemos poner nuestra vida, en perspectiva de esta verdad. En glorificar a Dios en cada instancia que tenemos. En ocasiones no vemos el resultado que esperamos como iglesia. No vemos el resultado que esperamos y nos empezamos a convertir en iglesias activistas. O más tristemente, perdemos de vista la misión de Dios para la iglesia y terminamos poniendo nuestros ojos en cuestiones secundarias y no en lo correcto. Nos desanimamos porque la iglesia no crece, porque la iglesia no crece en número ni en compromiso de sus creyentes. Los mismos están en todas las responsabilidades de la iglesia. Se fatigan, se cansan. Si estamos viviendo eso, entonces es señal que estamos poniendo nuestra vista en agradar a los hombres y no agradar a Dios. Él tiene cuidado de la iglesia. Ha tenido cuidado de la iglesia en la historia. Él sabrá guiarnos entonces, hermanos, por la senda correcta, por medio de su Espíritu Santo, como Iglesia Presbiteriana de Chile. El llamado es predicar la verdad del Evangelio, acoger, amar, cuidar y también exhortar al pecador que quiere corregir su vida. Finalmente, hermanos, creo que lo más complejo de servir al Señor como hijos suyos, como cristianos, como creyentes. Lo más complejo de servir al Señor no radica en el conocimiento del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela de manera general a la humanidad. Y también de manera especial se revela a sus hijos a través de su palabra. En ella vemos el carácter de Dios, vemos sus propósitos, vemos lo que Dios demanda de nosotros. Entonces el problema no es en el conocimiento que podamos tener de Dios, más bien el problema, lo complejo de servir al Señor, más bien radica en conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos más al Señor, también nos conocemos más a nosotros mismos. A medida que vamos avanzando en el Evangelio y conocemos al Dios Santo, nos damos cuenta entonces de que somos aún más pecadores. ¿Por qué piensa usted hace 10 años atrás? O en el momento en que usted fue alcanzado por la gracia del Señor y empezó a participar de la iglesia.
Seguramente las cosas que hoy son pecado para usted en ese momento no lo eran. ¿Por qué? Porque era un niño, no conocía bien al Señor, no conocía el carácter del Dios Santo como hoy día lo conoce. Entonces, la medida que vamos conociendo al Señor, también conocemos y vamos conociéndonos más a nosotros mismos, nuestra miseria, nuestro pecado. Pero en ese momento también es cuando Cristo se presenta como el puente entre el Dios Santo y nosotros, miserables pecadores. Él viene a ser el puente entre el Dios Santo y nosotros, miserables pecadores, alcanzados por la gracia de Dios. Busquemos hoy día, hermanos queridos, al Señor. Pongámonos a disposición del Señor y toda nuestra vida cobrará sentido, todo tendrá su justo valor. Los desafíos que hoy día tenemos como Iglesia Presbiteriana de Chile los planteamos hace unos meses atrás. En los próximos 40 años, crecer, todo lo que no hemos crecido en este tiempo, seguir siendo relevantes en medio de la cultura, en medio de nuestra sociedad. Los desafíos que nos hemos planteado como iglesia local también, como pastores, como cristianos, si no está la palabra de Dios en medio nuestro, si no es lo más relevante la gloria de Dios en medio de nuestra iglesia, el evangelio en cada una de las cosas que hacemos no tiene ningún sentido. Iremos directo al fracaso. Y lo que va a pasar, si no está Dios en medio de nuestra vida, en medio de nuestros cultos, en nuestras predicaciones, lo más probable es que terminemos desapareciendo. Hoy día estamos llamados, hermanos queridos, a predicar el Evangelio, a encontrarnos con el Señor y poner todo a los pies de Cristo. El Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos acerca a ti. Gracias, Señor, te damos hoy día porque podemos encontrarnos con tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser desafiados por medio de ellas a encontrarnos, Señor, contigo cada día de nuestra vida. Permítenos, Señor, ser cada día mejores representantes de tu reino sobre esta tierra. Queremos, Señor, ser el pueblo que tú quieres que seamos, la iglesia que tú quieres que seamos. Y de la única manera, Señor, en que podemos encontrar ese propósito es a través de tu palabra, de la predicación del Evangelio, de manera veraz en cada espacio de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por la vida de la iglesia, por permitirnos hoy día ser parte de esta familia, de este pueblo tuyo, de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por que su palabra nos ha hablado y también damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Cristian. Yo le invito a que nos coloquemos en pie, teniendo estas verdades bíblicas que el Señor nos ha mencionado, que podamos abrir nuestro himnario en el himno 232, Castillo Fuerte. Thank you.
Puestos a sí mismos en pie, quiero invitar a nuestro pastor Vladimir para que nos pueda llevar en la bendición. Queridos hermanos, los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queremos, después de haber adorado al Señor y cantar juntos y haber escuchado la palabra del Señor, queremos saludar a la iglesia que está hoy día reunida y que esperamos el día de mañana podrán participar también aquellos que no pudieron estar, porque va a ser publicado después este culto en el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana de Chile a partir de mañana. Saludarles en el amor del Señor, darles gracias al Señor por tener la oportunidad de compartir con distintos hermanos de diferentes iglesias presbiterianas de Santiago y me imagino que también de otras ciudades. Que el Señor les bendiga. Quiero saludar muy especialmente en nombre del consistorio de la Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago, desde la congregación de la Primera Iglesia de Santiago, que somos a la vez anfitriones, pero también cumpleañeros, junto con todos los hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Y por qué, se preguntará usted? Bueno, en su orden de culto, su folleto que tiene en la mano, está nuestra historia. No la vamos a leer entera, pero usted la puede leer después. Pero quiero solamente remitirme por qué el 7 de junio se celebra el aniversario de la Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago y que después fue adoptado como el día de aniversario de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Dice así: el 20 de mayo de 1868 se realizó un culto en la calle Colegio número 44, en el cual se reconoció a los reverendos Gilbert y Alejandro Mervin como pastores de la iglesia. Se ordenó con imposición de manos el señor Betterbeek al diaconado y se acordó celebrar la Santa Cena el 7 de junio. En dicha fecha se realizó el culto con Santa Cena, ocasión en la cual cuatro nacionales chilenos hicieron su profesión pública de fe: Rosario Vicencio de Betterby, Eusebia Tapia de Guzmán, Juan González y Camilo Guzmán. La iglesia se organizó con el nombre de Iglesia Evangélica Chilena. Unos pocos años más tarde, después de 1873, hubo el traspaso de la obra a la Sociedad Evangélica Extranjera Unión Cristiana, a la Junta Misionera de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. En sus orígenes, por lo tanto, la Iglesia funcionó bajo el sistema congregacionalista de gobierno. En ese marco, no fue antes de 1886 que la Iglesia eligió presbíteros. Los diáconos antecedieron a los ancianos gobernantes en nuestra congregación. Ese hecho histórico marca el inicio de la Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago. En ese entonces
Iglesia Evangélica de Chile, después Iglesia Santísima Trinidad, Iglesia Presbiteriana Central también, por los años 40 en adelante, Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago. Y la Iglesia Presbiteriana de Chile reconoce este hecho histórico como el día de su aniversario, para la gloria de Dios. Quiero dejar con ustedes a mi querido hermano presbítero Hernán Hermosilla, secretario ejecutivo del Presbiterio Centro, que nos va a dar un saludo. Hermanos, muy buenas noches. Saludo a cada uno de los que están aquí presentes, pastores, directores presbiteriales, líderes, futuros pastores, y también a quienes hoy día nuestros huéspedes nos acogen en la primera iglesia, a sus diáconos, a su ministerio de alabanza, a sus presbíteros. Saludarles representando en el amor de la Comisión Ejecutiva del Presbiterio Centro. Son 156 años, ¿cierto? Y de pronto parece que molesta cuando se confronta con el concepto relevancia. ¿Acaso 156 años no son relevantes? En el cual el Señor ha sido fiel y nos ha confiado el Evangelio a nosotros, mundanos pecadores, a considerar esto en nuestras reflexiones, pues la iglesia no es del mundo, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo. Y Él es el que tiene a cargo el mando de esta iglesia. Y no olvidar que a nosotros se nos ha confiado este evangelio, del cual el presbítero Cristian habló, nos exhortó a cuidar de ella. Les insto entonces a reflexionar en esto, a cuidar el Evangelio y a entregarlo en un 100% en fidelidad, tal como lo entregó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, luego apóstoles. Que el Señor nos bendiga y les bendiga a todos grandemente. Muchas gracias, presbítero Hernán. Y quiero invitar también, nos acompaña nuestro querido presbítero Joel Romero, moderador del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. También quiero invitarles a que nos puedan saludar. Muchas gracias. Les saludo a todos ustedes con mucho cariño en esta celebración tan especial. Doble celebración, tanto de la Iglesia local, a quien saludamos, a su pastor, a sus oficiales, a sus miembros, y a toda la Iglesia Presbiteriana de Chile. Cuando se cumplen 156 años, podemos tener quizás una visión complaciente y pensar que son muchos años y que esta Iglesia ha podido perdurar en su trabajo durante tanto tiempo. Pero también podemos tener una visión un poco más flagelante cuando pensamos justamente lo que nos exhortaba nuestro presbítero Cristian respecto a la relevancia que tiene nuestra Iglesia Presbiteriana de Chile en nuestra sociedad actual. Solo en términos estadísticos, la Iglesia Presbiteriana de Chile en su membresía representa el 0,002% de la población de nuestro país. Y cuando nos comparamos quizás con otras iglesias similares en historia o en tradición y el trabajo que realizan, vemos que a lo mejor no estamos a la misma altura. Pero esta iglesia ha podido perseverar y podemos resumirlo en una sola palabra: gratitud. Gratitud porque Dios ha sido fiel. Él ha tenido gracia y ha tenido misericordia con nosotros. Esta iglesia en particular, la primera iglesia, como muy bien dice la reseña histórica, es una iglesia muy querida en el seno de la IPC. Y hoy día nosotros estamos llamados a meditar sobre nuestros caminos, a meditar sobre lo que hemos recibido
de nuestros hermanos mayores y lo que vamos a entregar también a las nuevas generaciones. Juan Calvino decía que allí donde se predica el Evangelio de Jesucristo, allí está la iglesia. Y esperamos en el Señor que esta iglesia siga predicando el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, esta celebración no puede dejar de considerar el cantario cumpleaños feliz, así que vamos a pasar al salón interior, donde vamos a poder compartir una torta y algo más. Así que todos invitados a pasar al salón interior y poder compartir y celebrar el cumpleaños de nuestra iglesia. En el salón también, quiero darles un aviso, van a encontrar un lugar donde va a poder encontrar usted libros que ponemos a disposición de los hermanos. Hace poco tiempo se publicó este libro que es Iglesias Protestantes de Santiago, muy interesante, un estudio que habla sobre las iglesias de hace, ¿qué creían los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, los bautistas? No me acuerdo, parece que son ellos, hace 60 años atrás. Bien interesante, un estudio muy muy interesante de poder leer. También tenemos a disposición un libro que se llama El comienzo de los protestantes pentecostales y adventistas en Chile, que es una tesis doctoral de Juan Kessler, historia que ponemos también a disposición. Y nos han llegado dos otros libros que ponemos a disposición también, son de historia, El Chile evangélico en 1909 y 1910, testimonio gráfico del origen del movimiento pentecostal chileno. Interesante. Del autor Juan Rodrigo Ortiz, y del mismo autor, Historia de los Evangélicos en Chile, 1810-1891, de disidentes a canutos. Están a disposición cada libro a precio de aniversario. 10.000 pesos cada uno, pero si usted lleva tres, se lo dejamos en 25.000. ¿Qué les parece? Así que no se vaya, sino participa del Ágape, cantar el cumpleaños y se lleva su libro para que el Señor te siga bendiciendo y conozcamos más de nuestra historia. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos entonces en el salón interior.